Joséito, hoy te estamos celebrando 80 años de carrera artística. Sí, señorita. 80 años de carrera artística, muy vivida, muy cantada, muy bailada y muy gozada, sinceramente. Porque yo gozo cuando estoy cantando, cuando estoy bailando, porque esa es mi profesión. Yo soy cantante de profesión y me siento hoy, pero mejor que nunca, 80 años cantando. ¿Cuántos años tiene Joséito de edad? Bueno, sinceramente, yo acabo de cumplir 93 años. ¡Uy, que Dios lo bendiga! Sinceramente, y se puede llegar a muchos años siempre que se sepa vivir humildemente, llevarse. ¿Cuál es el secreto de saber vivir? ¿Cuál es el secreto de llegar a esa edad, una persona tan alegre como lo es usted? Bueno, sinceramente, eso es algo que yo no puedo explicarlo, porque yo mismo hay veces que me veo en el espejo y digo, pero ven acá, yo soy viejo que con quile, como dice el dominicano. Pero de toda manera digo, gracias a Dios por darme larga vida. Así mismo es, Joséito. Aquí en Alegre TV, las chicas allá afuera están esperando que yo te haga esta pregunta. ¿Es cierto que todavía sigues siendo un hombre muy enamorado? Bueno, te puedo decir, sí, yo soy muy enamorado, no solamente de las mujeres, yo soy muy enamorado de la vida. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo me enamorarías tú a mí si nos encontráramos en el malecón, los dos solitos? Ay, bueno, yo te digo, eso sería algo tan maravilloso que yo no te puedo decir lo que yo haría. Pero tú puedes estar segura que yo te haría sentir muy bien a ti, igual que como me sentiría yo. Señores, chicas, la verdad es que sí, que este hombre es muy galán y enamoradizo. Bueno, mi amor, yo te deseo muchos éxitos. 80 años se dicen fácil, pero no lo es. Y has llevado muy en alto el nombre de República Dominicana. Un orgullo para nosotros los dominicanos. Donde quiera, en cualquier parte del mundo, se toca la música de don Joséito Mateo. Ay, qué lindo habla. Y sinceramente, cuando uno está aquí en los Nueva York, como decimos allá, uno como que se siente como que está en otro sitio, no tan lindo como Santo Domingo, pero muy bonito. ¿De dónde viene Joséito Mateo? ¿Qué parte de República Dominicana? Yo soy de la capital. ¡Arriba Santo Domingo! Y si volvieras a nacer, ¿dónde te gustaría nacer? En Santo Domingo. ¡En Santo Domingo! Bueno, mi gente, yo me siento orgullosa de tener este caballero, el rey. ¿Qué es rey, Dios mío? Este es, Dios mío, ha puesto el nombre de República Dominicana en alto. Nos pone a las mujeres, los hombres, a bailar. Vamos a despedirnos con una cancioncita. La Chiva Blanca de Don José. Nelson lloraba detrás de usted. Y que tal que como estamos, mamacita, por los ramos, ahí que si comemos. Ahora tenemos nos cenamos. Un beso, un beso.